Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de Cerca. Continuamos hablando de los presupuestos para nuestra comunidad. Ya saben que a la oposición no les han gustado nada en absoluto. De hecho, cada año que pasa parece que están más descontentos con los presupuestos que presenta el Gobierno. Se lo vamos a preguntar hoy a nuestra invitada María José Sáez de Buruaga, presidenta del Partido Popular. Bienvenida un día más a Popular Televisión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, sabemos que no os han gustado nada los presupuestos, pero ¿no salvéis absolutamente nada de las cuentas? Bueno, vamos a ver, sabemos o conocemos todos el relato que ha puesto en marcha el Gobierno. Son unos presupuestos récord histórico en casi todos, son los más inversores, son los más sociales, son los más responsables, son los más feministas, pero no podemos olvidarnos que el presupuesto es el instrumento más potente que tiene un Gobierno para hacer política, política económica y política social, y por lo tanto hay que medirle por los resultados que y las consecuencias que sobre nuestra vida, nuestro día a día, tienen esos presupuestos. Nosotros el año pasado, por estas mismas fechas, escuchábamos decirle lo mismo al Gobierno. Estos eran los presupuestos más históricos, más inversores, más sociales, los presupuestos que iban a propiciar un crecimiento robusto, equitativo y sostenido, que nos iban a servir para salir de la crisis y afrontar la recuperación. Y claro, hoy los resultados y las consecuencias están sobre la mesa. Lo que ha sido histórico ha sido el fracaso, porque ahí está la realidad de nuestra comunidad autónoma que el Gobierno no quiere ver. España crece un 2,7 y a esa velocidad viene creciendo en el último trimestre. Cantabria lo hace 5 veces por debajo, a un 0,6 según la IREF. Si crecemos, menos. Si reducimos el paro, mucho más despacio y mucho menos que el resto de España. Si creamos empleo a un ritmo mucho más inferior a la mitad que lo hace el resto de España. Si en transformación digital, en actividades innovadoras, en I+D+I, estamos a la cola de todos los indicadores y por lo tanto no hay visos de cambio de modelo productivo. Y el único ranking que lideramos últimamente en Cantabria es el de la pobreza, el riesgo de pobreza y exclusión social, donde hemos liderado el ascenso y tenemos o han pasado las personas con dificultades graves en situación de pobreza severa de 5.000 a 25.000 en el último año. Si nuestros jóvenes son los que más dificultades tienen para emanciparse en Cantabria, estamos a la cola de emancipación de jóvenes que les expulsamos a emigrar, pues hombre, esto es un fracaso. Que ahora nos digan que lo mismo pero más fuerte, como dice el presidente del Gobierno, va a funcionar, pues es realmente complicado de creer. Mismo Gobierno, mismos presupuestos, mismos errores. Cuanto más pisamos el acelerador en la dirección contraria, más nos alejamos de lo que necesita Cantabria. No hay ningún motivo con estos presupuestos para pensar que las cosas van a ir mejor en nuestra comunidad. Por lo tanto, podrían ser, y yo lo he dicho, los mejores presupuestos de la historia de esta comunidad, si el Gobierno hubiera atendido a la realidad social que hay allá afuera, si el Gobierno hubiera hecho de algo de autocrítica, si el Gobierno se hubiera dejado ayudar y hubiera incluido alguna de las recetas que le ha propuesto el Partido Popular, pero como eso no ha sido así, serán con alto grado de probabilidad los peores y lamentablemente eso lo veremos en términos de crecimiento económico, de empleo, de pobreza y de pérdida de oportunidades en nuestra región. O sea que no se salva nada. Respondiendo a la pregunta, no se salva nada porque nos has pintado un panorama bueno, bastante pues negativo que, de cara al año no, que viene. No se salva, pues quizás lo más. Claro, se nos dice, fíjate, es que el Gobierno vive permanentemente instalado en la mentira. Se nos dice, es el presupuesto récord histórico, 3.340 millones de euros, un incremento de un 8 y pico%. Pues es que hasta eso no es real. Claro que es el mayor de la comunidad, pero ¿con qué comparamos ese presupuesto? ¿Con el que aprobó el Parlamento el año pasado o con el que realmente ha ejecutado, con el que realmente ha gastado y está gastando este año el Gobierno? Habrá que compararle con el presupuesto real, no con el que pintó el Parlamento. Bueno, pues entonces es que el incremento no es de un 8,5%, el incremento de este presupuesto real es de un 5,1%. Y si la inflación
desbocada en Cantabria, el alza de los precios, de la cesta de la compra, del combustible, de la luz, de todo. La inflación en nuestra comunidad autónoma está al 5,5%, pues es un presupuesto que no es súper expansivo en el gasto, es un presupuesto que se estanca, es un presupuesto que ni siquiera sirve para responder a esa alza de precios que está viviendo la comunidad autónoma, y cuando digo la comunidad digo las empresas, los negocios, las familias y todo lo demás. Entonces es muy difícil. La inversión, pues claro que suena bien, a mí confieso que 450 es una millones de las euros. Cosas que mejor me suena, porque llevamos muchos años pidiendo inyección de fondos para que se fomente la inversión pública y se estimule también la inversión empresarial y la privada. Pues reconozco que eso suena bien, dices, hay un incremento muy importante. Ahora, me preocupa Laura, porque conozco cuál es la trayectoria de este gobierno, me preocupa porque yo el año pasado también oí 300 millones, récord en inversión, y claro, los cántabros tienen que saber en qué quedó ese presupuesto que aprobó el Parlamento y se ejecutó esa inversión, realmente se realizó, realmente se gastaron esos fondos. No hemos llegado ni al 50%. El peor grado de ejecución de esa partida en los últimos 3 años a estas alturas. ¿Por qué? Porque el gobierno no trabaja y no funciona. ¿Por qué? Porque año tras año te prometen proyectos, te hacen anuncios de inversiones que después hay que recortar porque las cuentas no cuadran, porque si mientes en los ingresos no puedes sostener los gastos, y que además después hay que aparcar porque no tramitas los proyectos y entonces no puedes hacer obra. Claro, hay que entender que para gastar un presupuesto y que para ejecutar obras, y que haya obras en las carreteras, o que haya obras en los puertos, o que haya obras en los polígonos industriales, pues es necesario que haya planificación, que haya proyectos y que haya una tramitación administrativa. ¿Cuántos años llevamos oyendo hablar de las excavadas? No hay instrumento urbanístico aprobado. O de la pasiega, que ni siquiera tiene el instrumento urbanístico necesario, el PESIR, para que eso pueda tener visos de realidad en marcha. Ese es el problema, que el gobierno no ejecuta esas inversiones, y luego este año pues también es muy difícil de creer, porque ese incremento de la inversión pública se fía a unos fondos europeos que son, si no el misterio mejor guardado de este gobierno, pues son cada día más inciertos. No sabemos ni cuándo van a llegar, ni para qué proyectos, ni cómo, ni de qué manera. Ya vemos cómo hasta la Comisión Europea le ha pegado un tirón de orejas al gobierno de España diciendo, oiga, que tienen ustedes aquí 36.000 millones de fondos europeos, más que ningún otro país, porque los necesitan más que los demás, y la incapacidad de gestión del gobierno, la incapacidad de gestión de lanzar, de poner en marcha las reformas estructurales que nos pide Europa, hace que sean un riesgo y que al final están amenazando ustedes que esos fondos lleguen a España. Otros países europeos ya los han recibido y ya están en manos de sus empresas. Entonces, hay mucha incertidumbre, desde luego lo que no hay es ninguna credibilidad en las políticas del gobierno. Las inversiones son muy importantes, pero uno de vuestros primeros caballos de batalla han sido los impuestos. De hecho, habéis presentado una propuesta firme de una rebaja de impuestos para Cantabria. ¿Con esa rebaja de impuestos se pueden sostener los servicios públicos tal y como están ahora, o incluso ya mejorarlos? Por supuesto. Mira, nosotros le hemos dicho al gobierno, hemos presentado una enmienda a la totalidad. ¿Qué significa? Le hemos dicho al gobierno, queremos devolver este presupuesto para abrir un mínimo diálogo sobre la recuperación que Cantabria necesita en un año que todavía viene muy complicado, porque la pandemia va a perturbar esto mucho, ¿vale? Y lo hemos dicho fundamentalmente dos cosas, porque este presupuesto, lejos de dar certeza, lejos de ser real, lejos de cumplirse, hunde la credibilidad de la región en un momento en que es lo que se necesita, familias y empresas, es certidumbre. Y luego, por otra, porque vemos que Cantabria es una de las comunidades que está a la cola de España en crecimiento y a la cola de España en creación de empleo. Necesitamos reactivar la economía y creemos que hay que hacer políticas orientadas al crecimiento. Y creemos que la política que en este momento nos podemos permitir y más eficaz para ese crecimiento y la creación de empleo es bajar impuestos. Y entonces nosotros no hemos dicho no y ya está. Hemos dicho no porque queremos esto. Y encima hemos puesto una alternativa encima de la mesa, que es una bajada de impuestos.
Nosotros proponemos, en esencia o en resumen, que revertir todas las subidas de impuestos de la legislatura pasada del gobierno de Revilla, que dice que no ha subido los impuestos, pero ha subido los impuestos todos y a todos en esa legislatura del 15-19, que no se nos olvida, y a los cántabros tampoco, igual que los ha subido Sánchez con los presupuestos generales del Estado, los del 21 y los próximos del 22, va a seguir subiendo impuestos también en Cantabria, con el voto favorable de socialistas y regionalistas. Y nosotros creemos que esos impuestos no pueden seguir subiendo, pero creemos algo más. Creemos que tienen que empezar a bajar, como están haciendo otras comunidades autónomas españolas que ya nos van adelantando en el ranking. ¿Se pagan muchos o pocos impuestos en Cantabria? Bueno, pues 11 puntos por encima de la media europea. Pero si te comparas con el resto de comunidades autónomas españolas, estamos en la tabla, en el puesto número 11. Con una presión fiscal muy alta en impuesto de patrimonio, en impuesto de transmisiones patrimoniales, y hay actos jurídicos documentados, y en la renta, somos el número 12. O sea, la presión fiscal es alta. Y se puede y se debe bajar impuestos. ¿Por qué? Se pone, primero, porque eso es fortalecer la economía de familias y de empresas. Y porque hay que devolver a las familias y a las empresas ese esfuerzo. Es devolver, nosotros lo hemos contabilizado, bajando también, sobre todo, el impuesto a la renta de las personas físicas, es devolver 110 millones a familias y empresas que no se quedan en la nube, que vuelven a circular y retornan a circular en la economía y, por lo tanto, van a permitir más consumo de las familias y, por lo tanto, van a permitir más inversión empresarial por parte de las empresas. Yo creo que la izquierda parte de un error. Claro, nunca jamás en la historia ha bajado impuestos ni a los pobres ni a los ricos, sino todo lo contrario. Los está subiendo todos los días. La inflación es el impuesto a los pobres o las cotizaciones sociales es el impuesto por trabajar y se siguen subiendo a todos. Pero claro, dice, no se puede sostener el estado del bienestar. Falso. Es poner en riesgo los servicios públicos. Falso. En un entorno de crecimiento, bajar impuestos es más confianza y más actividad económica. Es más capacidad de gasto a las familias y más consumo, por lo tanto, más recaudación vía IVA. Es más inversión empresarial y más empleo. Y lo que necesita este país para sostener el estado del bienestar es más personas trabajando, más personas pagando impuestos y más personas pagando cotizaciones sociales, porque así se sostiene el estado del bienestar, así se sostienen las pensiones, porque más personas trabajando es más recaudación, es más ingresos públicos y, por lo tanto, más para alimentar nuestra sociedad de bienestar. Nosotros no pensamos que siempre tengan que estar los mismos pagando más cada día, masacrando a esa clase media, que la que se está masacrando este país, sino lo que creemos es que hay que ensanchar, que se trata de que cada vez haya más personas que puedan tener un proyecto de vida, que puedan estar trabajando y, por lo tanto, que todos ayudemos a sostener esos servicios públicos esenciales, y creemos que se puede. Mira, también voy a dar dos datos para estos gobiernos que dicen pues que adelante. No se puede. El gobierno de Cantabria dispondrá en el año 2022, como ha dispuesto en el año 2021, de más de 1.000 millones de euros, los que dispuso el último gobierno del Partido Popular, por ejemplo, en el año 2015. Sí. Fíjense si hay margen. Y luego hay otro argumento de peso. Los servicios públicos esenciales, sanidad, educación, políticas y servicios sociales, se financian con el sistema de financiación autonómica. Que hay en España. Bueno, pues nosotros somos la comunidad autónoma que más recursos recibe de ese sistema para sostener nuestros servicios públicos y esenciales, porque cuestan más, es cierto, no cuesta más prestarlo en lugares con las características que tienen demográficas, orográficas o de población que tiene Cantabria, pero somos los que más recibimos del Estado para financiar esos servicios, un 17 por encima de la media, incluso un 20% más de recursos que Murcia o que Valencia. Hombre, ¿Andalucía puede bajar impuestos y Cantabria no? Yo creo que no solo no tiene impacto sobre las cuentas públicas negativo, sino que tiene un impacto muy positivo
en vía recaudación y en vía reactivación económica, que es lo que nosotros proponemos. Una crítica que me ha llamado mucho la atención es que a 2 años vista de las elecciones ya habláis de que estos presupuestos tienen tufo electoral. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues viene en que, bueno, 2 años de las elecciones, pero date cuenta... Si no he fallado en las cuentas, que son 2 años para las nuestras. Claro, efectivamente, teóricamente estamos en unas elecciones previstas para mayo del 23, pero sí es cierto que el último presupuesto que va a estar en condiciones de aprobar y ejecutar este gobierno... El del año que viene. En año electoral, pues hombre, uno hace mucho paripé con el presupuesto, pero los primeros meses se ejecuta muy poco cuando en mayo hay unas elecciones, porque se está otras cosas a preparar esas elecciones y además luego tienes bastante probabilidad, en este caso yo diría que casi toda, de no ser tú el que le tenga que llevar si eres desalojado del gobierno. Por lo tanto, este es el año, digamos, en el que un gobierno se la juega, y este es el año, por eso yo digo que es un año muy importante y un presupuesto vital, porque lo que no salga este año adelante ya va a ser muy difícil que pueda salir y que podamos convencer a los cántabros y a los ciudadanos de que va a salir. Y este presupuesto para mí tendría que estar centrado en la recuperación de Cantabria, porque este tren, esta ayuda que ahora nos presta Europa, solo pasa una vez y va a pasar rapidito. Y o le cogemos o nos vamos a quedar absolutamente estancados y en un declive pues muy preocupante, ¿no? Y lo que quería yo ver era un gobierno valiente, un gobierno con un proyecto de región, un gobierno con una estrategia de recuperación y un gobierno con valor para tomar decisiones políticas y gobernar. Y en cambio, claro, yo digo, un presupuesto no es cualquier cosa, un presupuesto es la visión que un gobierno tiene de tu tierra, de tu comunidad, de tu región. Pues hemos constatado lo que ya sabíamos, socialistas y regionalistas no tienen ninguna visión, no tienen ninguna estrategia de recuperación y seguimos con un presupuesto de la inercia. Yo decía, es el presupuesto de la antipolítica. Seguimos con el presupuesto de la inercia, la misma falta de proyecto, la misma falta de ideas. ¿Cuántas? Claro, el MUPAC y la pasiega. Pero oiga, parece que el tiempo no pasa, pero pasa, ¿eh? Los proyectos no se hacen y lo único que sube en Cantabria es la pobreza. O sea, los mismos vicios, es un presupuesto opaco, es un presupuesto poco transparente, es un presupuesto que no distribuye de forma equitativa las inversiones por la región. Hay ayuntamientos y ciudadanos de primera y de segunda en función de quién voten. Yo veo mucho más a un gobierno que está en el estar y en el permanecer y en no complicarse la vida y en que nos saque la marea, que de verdad tener un proyecto, una estrategia y una hoja de ruta de recuperación. Y yo creo que van a no desgastarse. Bueno, por otra parte, es bastante comprensible, porque el relato del gobierno es que todo va fenomenal, vamos a crecer como Alemania, los datos del paro de hoy son los mejores de la historia, del mes de noviembre, es alucinante, los terceros hoy, dice el dato de paro a la cola, en la reducción de paro, los que menos hemos reducido paro. Los demás crean empleo porque sube la afiliación, nosotros le destruimos porque baja, ¿eh? Estamos reduciendo el paro a costa de reducir la población activa y a costa de expulsar a gente de nuestro sistema de trabajo porque ya está harta o porque no encuentra oportunidades. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay. Hoy día que hemos conocido el paro, pero hoy también día en el que se han presentado las enmiendas parciales. Ya están trabajando los partidos políticos en ello. El Partido Popular, el que más enmiendas ha presentado, 329 al presupuesto y 18 a la ley de acompañamiento. 178 millones de euros, si no me equivoco. ¿Cuáles son las principales líneas que habéis presentado en estas enmiendas? Pues yo creo que con nuestras enmiendas, lo primero que queremos decir es que nosotros no decimos no al presupuesto porque seamos la oposición o porque vayamos de carril y qué es lo que toque hacer a la oposición. Nosotros decimos que no porque creemos que hay otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas con otros resultados distintos y porque tenemos un proyecto o una alternativa económica diferente. Eso es lo que quieren poner de manifiesto nuestras enmiendas parciales. Evidentemente, arreglar este presupuesto a estas alturas es muy difícil porque una vez que el Parlamento ya rechazó las enmiendas a la totalidad,
quedan las partidas configuradas como están. Quiero decir, yo ya no tengo la opción de decir voy a quitarle 40 millones a las empresas públicas, por poner un ejemplo, para destinarlos a sanidad. Ya están esas partidas y el margen de maniobra que tiene la oposición es muy pequeñito. Pero tres cosas intentamos hacer. La primera, fortalecer servicios públicos esenciales, educación, sanidad, dependencia, político social, sobre todo reorientando los fondos que hay hacia lo que queremos de ser unas nuestras prioridades. Por ejemplo, para nosotros es fundamental en materia sanitaria, donde estos presupuestos ya consagran un déficit estructural por encima de los 100 millones de euros, por lo tanto el presupuesto es insuficiente, pero para nosotros es fundamental que los fondos vayan destinados a tratar de solventar el principal problema que tiene el sistema, que es el déficit de profesionales sanitarios, médicos fundamentalmente en determinadas especialidades y enfermería. Pues para eso lo más importante es hacer un plan de ordenación de recursos humanos y lo más importante es tratar de seguir avanzando, de avanzar, porque estamos estancados en los últimos 6 años, en la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales sanitarios, porque sin profesionales no hay objetivos, ni hay posibilidad de mejorar al margen de los profesionales el sistema público de salud. Entonces, eso es lo que tratamos, o de asegurar los conciertos que están infrapresupuestados en el área educativa, o de crear o de poner en marcha un plan especial de empleo para mayores de 44 años, que son la mitad de los parados de esta región, en buena parte mujeres, trabajadores con cargas que no han logrado su reinserción desde la crisis anterior en el mercado laboral de larga duración, que van a ser pensionistas pobres y de los que nadie se ocupa en el gobierno de Cantabria, esas cosas. Segundo, potenciar la inversión, que sobre todo la inversión pública, lo que te decía, con una distribución mucho más equitativa a través del territorio, vertebrar y cohesionar territorialmente Cantabria. Por ejemplo, una que me ha llamado la atención, vamos a doblar las ayudas, las inversiones para hacer frente a las inundaciones. Lo que ha vivido Cantabria, hay que hacer inversiones de canalización, hay que mejorar la limpieza de los márgenes de los ríos, hay que hacer muchísimas cosas. 2 millones en el presupuesto, no, pues 4, porque hemos visto que es insuficiente. Y luego, por supuesto, vamos a articular, que cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo, nuestra alternativa impositiva de bajada fiscal de impuestos. Impuestos sucesiones. A la carga otra vez con los impuestos. Impuestos de sucesiones, porque queremos que bonificar al 100% y que no se pague entre hermanos. Impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para volver al nivel que teníamos en el 2015, porque ahora estamos en uno de los más altos de España y sobre todo para dar un trato favorable a la primera vivienda. Porque es que además con los impuestos se puede hacer mucha política social a favor de las familias más necesitadas, de las personas más vulnerables, de los jóvenes, de la Cantabria rural. Queremos bajar el IRPF, como digo, en todos los tramos, que nos poníamos en las menores rentas, en el tramo más bajo de toda España, junto con Madrid, y en el tramo más alto, para también, no el más bajo de España, pero sí para ir avanzando progresivamente en esa dirección. Que nadie pague más de un 47%. Sus rendimientos en un concepto de IRPF, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, porque creemos que por ese camino es por donde hay que trabajar para que haya crecimiento económico y que haya empleo, que yo creo que son las prioridades de los ciudadanos. También habláis de que hay desequilibrio en el reparto de fondos para los ayuntamientos, según el color político que tengan cada uno. Sí, efectivamente. Yo he dicho, exacto, hay bolsas de inversión con nombres y apellidos absolutamente genéricos. Bueno, tú ves una partida para movilidad sostenible, pero en ninguna parte te dice ni cómo ni de qué manera se va a distribuir, con lo cual es un presupuesto muy opaco, muy poco transparente, con muy pocas garantías de cumplimiento, ya lo he dicho antes, y veremos a ver cómo eso se distribuye. O sea, es un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que quiera con eso. Tampoco las inversiones se atienden en función de la prioridad que tienen los planes. Si tú tienes un plan de carreteras y te dice que esta carretera había que haberla hecho en el año 21 y no la has hecho, ahora tiene que estar en el presupuesto, no puede quedar relegada, ¿no? Pero luego hay cosas que se ven muy claras en el presupuesto. Ahí está la partida para fondos para infraestructuras deportivas del señor Zubaba. Transfiere fondos a 20 ayuntamientos de Cantabria, hombre, solamente uno del Partido Popular.
Santa María de Cayón, con una cantidad ridícula, no sé, creo que no llega a 30.000 euros. O sea, esa no es la realidad de Cantabria, así no respondemos a las necesidades de los vecinos de Cantabria, y hay que ser un poco menos descarado, un poco menos sectario, estar un poco menos en clave electoral y tratar de gobernar para todos. A ver si te acuerdas, esto ya es para nota. ¿Cuántas enmiendas presentasteis el año pasado y cuántas os aprobaron? Pues las que presentamos, no lo sé, pero las que nos aprobaron probablemente ninguna. O una, yo también lo digo, ¿no? Al revés, no hay nada que plantee que sea razonable la oposición. Pero fíjate, el año pasado planteamos nosotros enmienda a la totalidad que se devolviera el presupuesto, pero en cambio no la ley de acompañamiento. Sí. Nosotros el año pasado propusimos una solución distinta. Dijimos, en vez de bajar los impuestos, vamos a poner fondos en manos de las familias y de las empresas. Pedíamos ese cheque consumo, pedíamos más ayudas para la inversión empresarial, pero no, eso no funcionó. Nosotros creemos que este año es mejor que el dinero no tenga que salir de los bolsillos de las familias y optar por una bajada de impuestos, que es lo que están haciendo muchas comunidades autónomas y funcionan, pero es que da igual, porque este es el gobierno del no por el no. O sea, es que para que te hagas una idea, bueno, el año pasado se esforzaron un poco en hacer el paripé. Pues siempre nos hablan de que estamos en una situación excepcional y que la unidad sería deseable. Claro, pero el que siempre ha ofrecido unidad y ha tendido la mano, el que siempre ha puesto una alternativa encima de la mesa ha sido el Partido Popular. Nosotros no decimos no, como hacen otras fuerzas políticas a las que respeto profundamente. Nosotros decimos no, pero ponemos una alternativa. Yo ofrecí como condición para no poner una enmienda a la totalidad y para poder hablar esa propuesta fiscal, y le dije, espero una respuesta del gobierno, y nos sentamos, la hablamos, la discutimos, porque nada es inmutable, porque y cualquier punto de encuentro, yo siempre decía, ¿no? Cualquier propuesta que nos acepten hará que el presupuesto sea un poquito menos malo y será un poco mejor, pues vamos a esforzarnos por pactar. Oye, ni nos han respondido, es que como yo decía el otro día, ni cortesía, ni educación, ni cortesía parlamentaria, esta vez ni nos han respondido, ni diálogo previo, ni negociación, ni nada de nada, el no por el no. Yo creo que les preocupa que los ciudadanos lleguen a saber que el Partido Popular tiene una alternativa económica y lo único que han querido es vetarla y silenciarla, o sea, ni siquiera hablar de ella. Entonces, pues bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es defender nuestro proyecto y tratando de sacar a Cantabria del agujero en el que nos estamos metiendo a marchas aceleradas. Pues María José, con ese mensaje nos quedamos, nos vamos a despedir ya, hasta que nos ha llegado el tiempo, no damos para más. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes. Nosotros no hacemos puente, aquí vamos a estar. Nos vemos entonces.